Marcos, Paula, María, Luz, ¿podéis venir? Mira. Tenemos aquí estos juguetillos que son justo de Navidad y de tiempo de invierno. Estos son renos de un juguetito que compré en Finlandia. Y esto es un Belén, como veis. Tenéis claro por qué están andando, ¿verdad? Sí. Me imagino que eso lo habéis visto algunas veces. Es el aire caliente de las velas, sube hacia arriba, se produce lo que se llama una corriente de convección y mueve las aspas del molinillo. Bueno, pues la verdad es que son preciosos. Pero quiero deciros que eso, algo no tan bonito como este, os lo podéis hacer cada uno muy sencillamente, con una hoja de papel, un lápiz y os dibujáis una espiral como esta. Y luego la recortáis. Irlo haciendo. Venga, una hoja, un lápiz, otra hoja, otra hoja. Venga, al que le salga más bonito lo vamos a poner a ver si funciona. Y luego os lo vais a llevar y podéis hacerlo en casa tranquilamente. Cada uno que lo haga, venga. Cada uno que lo haga, necesitáis el bolígrafo, pero mientras que uno va recortando, ya vais dejando. No hagas demasiado delgada la espiral, va a ser muy difícil luego y se te va a alargar demasiado. Y hay una cosa que quiero que hagáis en casa y es que probéis con espirales más gruesas, con espirales más delgadas, que se os alargue más o menos. Y lo que sí podéis es decorarlas con los dibujos que queráis. ¿Cómo se os ocurre que podemos sujetar la espiral así en todo lo alto? Con un hilo. Con un hilo, efectivamente. Pues entonces, cogéis el hilo, una aguja. Al hilo, naturalmente, hay que hacerle un nudito en la punta. Pinchamos en el centro de la espiral y vamos a ir probando y así sabemos ya hoy cuáles son las mejores y cuáles son las peores. A ver. Eso te lo digo yo. Ponla encima y que no toque a la vela. Y a ver, 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 te cojo así. Ya está dando vueltas. Ya está dando vueltas. Esa va perfectamente bien. Esta, vamos a pincharla ahora y vamos a probar con esta otra. Aquí lo tienes. Cógelo con la aguja para pasarla al siguiente y ponlo encima. A ver si la tuya también funciona. Es más larga. Es más larga. ¿Por qué es más larga? Porque es más estrecha. Ponle bien encima, bien encima, bien encima. Y entonces se queda esta demasiado abajo. ¿Bien? Eso quiere decir que demasiado estrechas van a funcionar peor, pero funciona. Claro que tiene el riesgo de quemar la vela inmediatamente. ¿Y qué va a pasar con la tuya? Creo que no la vamos ni a probar. Porque así de larga, va a estar siempre tocándose con la vela. ¿Ha llegado con la tuya? Probamos entonces la última. Esa ya va funcionando. Mira lo que bien. Y ya os recomiendo, en vez de la vela, cualquier radiador de calefacción, una estufa o cualquier otra cosa. Bueno, pues feliz temporada de experimentos. ¡Bravo!